gracias por conceder este testimonio y hacer lo que muchas personas no se atreverían, que es a contar una experiencia que sin duda ha marcado tu vida. Por favor, a vosotros, esto es un legado para la humanidad. Yo solo tengo que contar la verdad de algo que me ha sucedido y estoy encantado de hacerlo, y más con vosotros. Estupendo. Aquí podemos ver al auténtico, bueno, coprotagonista de la historia, porque el protagonista es Robert. No. ¿Cuál es la historia? Bueno, sabemos que a veces llora, ¿no? Esa es la cuestión por la que estamos aquí. Pero vamos a empezar cómo cae a tus manos. Llora por el ojo izquierdo, sí. Bueno, yo tengo que decir que esta imagen... Bueno, tengo que decir en principio que no soy una persona, nunca soy una persona religiosa, me considero más espiritual, que conozco un poquitín las religiones, he estudiado un poquitín las religiones, todas las religiones, pero que no tengo nada que ver con el catolicismo, en fin, esto en primer lugar. Y luego, pues el hecho de que cayera en mis manos, pues fue hace, ¿qué puede ser? Hace unos años, serían 4, 5, 6 años, una maestra de Reiki, muy conocida aquí en Asturias, tal cual quiero mucho, Carmen Paja, pues que regenta el Centro de Armonía aquí en Gijón, pues me la regaló como un presente, ¿no? Entonces, bueno, yo pues tampoco le hice mucho caso, la verdad, sinceramente. Tengo muchas imágenes en casa, la puse en la mesita del cuarto y hasta que un día pues la imagen empezó a, pues digamos, como si fuera coloquialmente a hablar, ¿no? o a hacer presencia, ¿no? Que fue cuando yo empecé a mirar para la imagen, que ya me veía reflejado en ella, o sea, cambiaba de forma, era como si estuviera viva, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero vamos, lo verdaderamente trascendental no fue hasta que sucedió este capítulo, que es lo que tú acabas de narrar brevemente, que fue que se le empezó a brotar una lágrima por el ojo izquierdo. Y esto ya fue en un entorno ritual, con más personas presentes. De hecho, a mí no me sucedió, o sea, a mí no me sucede. Yo tengo esta imagen, yo le miro y no sale la lágrima, sale por mediación de una querida amiga llamada Noé. Presencia mía, porque ella lo dice, Robert, esto solo me pasa contigo, que también es curioso, ¿no? Porque ella tiene la foto, yo he regalado varias fotos a mis personas más allegadas, a mis seres queridos, amigos, y nadie me ha comentado de la lágrima, excepto esta persona, y en presencia mía, y sucedió dos veces, esa es la verdad, es algo espectacular, porque claro, desbrotar algo de una imagen, y te quedas asustado, ¿no? Dices, madre mía, ¡buah! Bendiciones, ¿sabes? Porque a todo el mundo, más los buscadores, estamos necesitados de probar algo que se materialice, quiero decir. O sea, podemos pensar, tener creencias, creer la magia, pero lo mejor es ver las cosas. Pero eso igual es algo quizás demasiado materialista, ¿no? Para el que busca la evolución espiritual. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo, David. Yo, por ejemplo, soy una persona que no necesito esas pruebas. Quizás las necesité hace unos años, ¿no? Cuando empecé a... Ahora eres espiritual, quería que narrases también brevemente un poco, que también tiene relación, ¿no? con la experiencia, cuando comienza a brotar la lágrima. Hablamos de mantras, de reuniones para conectarnos un poco espiritualmente. Cuéntame. Bueno, es que claro, fue un proceso y una labor. Yo creo que en el universo, como cosmovisión, está todo entrelazado. O sea, todo tiene que ver con un trabajo, con... Todas las cosas están enlazadas. Lo que pasa es que hasta que haces el puzzle, o sea, solo ves la imagen cuando pasa el tiempo, ¿no? Y tampoco la ves entera, pero vas encadenando las cosas. Bueno, tengo que hablar de los rituales y de las ceremonias que hemos hecho pues, casi a lo largo de 2 años, constantemente, sí. No día sí, día también, pero igual día sí, cada 2 días, cada 3, se ha quemado mucho incienso, se ha limpiado el espacio, se han puesto muchas imágenes, muchas velas, se ha hecho danza, se ha cantado, se ha bailado, trabajar siempre con la imagen de Jesús. Yo no sé por qué siempre poner la imagen. Es algo que desde que sucedió esto y está tan conectado conmigo, pues siempre está conmigo, ¿no? Que tampoco necesariamente tengo que llevar la imagen, porque para mí esto es la energía cristiana. O sea, si puede, tiene que estar, lógicamente está ligado a la figura de Jesús, pero... Quiero decir, está dentro de nosotros, la semilla cristiana. Lo que pasa es que las imágenes ayudan mucho a potenciar las cosas, las imágenes y todo esto que tú hicimos mucho. Que no es lo mismo que espiritismo. No. Seamos claros, porque mucha gente pensará a lo mejor en adolescentes, o tal, o no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
y que es una cosa completamente al margen. Antes me comentabas entre micrófonos una teoría que me gustó, sinceramente, porque cuando nos trasladamos a la religión ortodoxa se conoce a Cristo como el Hijo de Dios, o incluso se ha barajado que fuese la reencarnación del propio Dios en un cuerpo de hombre, pero tú antes me comentabas que dentro del budismo, podríamos decirlo así, o del conocimiento gnóstico, no sé cómo definirlo apropiadamente, en eso me vas a ayudar tú, Robert, se había reencarnado, sería la tercera vez, ¿no?, que vino a esta tierra. Claro, es espíritu. Yo es que esto fue precisamente, me enteré por causalidad, porque creo en la causalidad, no creo en la casualidad, en una ceremonia que hicimos este fin de semana precisamente con los concheros. No sé si conoceréis las danzas concheras y las ceremonias concheras. No, bueno, explícanos. Son un grupo de gente que vienen del primer grupo en España, que son los arcoíris, de gente que trabajaba la conciencia y estas nuevas, ¿cómo diría yo?, las nuevas formas que hay ahora, ¿no?, de concienciación. Son un grupo que digamos que son de los pioneros, ¿no? Entre ellos está Millo Fil, que es un reconocido chamán contemporáneo, ha escrito muchos libros. De esas escuelas salieron también maestro de tantra, bueno, mucha gente, ¿no? Hablo de hace muchos años. Entonces, hicieron una sanación con Sudamérica, cuando los conquistadores fueron a quitarle el legado a los indios, ¿no? Digamos, cerrar la herida. Porque es que ahora, en estos momentos, cuando se está el karma, se tiene que cerrar. O sea, ya no va a haber karma. Tú ahora mismo haces una cosa y su facto te viene de vuelta. No es como antes, que podía pasar mucho tiempo, incluso podía ser en otra vida, podías pagar, por decirlo entre comillas, no sé, la vida también. Bueno, no me quiero enrollar mucho, pues resulta que me encontré con estas personas, lógicamente, porque ya haciendo una mierda de ello, que también hace unas cosas interesantes, y nos encontramos. Esto fue un sueño también que premonizó mi novia, porque mi novia tiene mucho que ver también en el tema espiritual y está muy ligada a mí. Fue el encuentro también que tuvimos hace 2 años, desde que somos novios. Entonces ella tuvo esta visión en Arriondas, lo hicimos en una capilla, vino gente de México, de un montón de países, éramos igual 30 personas. Los concheros se llaman porque traen instrumentos con conchas, no con caparazones, instrumentos de cuerda, pero lo que se hace allí, o sea, se está una noche entera sin dormir, hicimos una basílica y mi sorpresa fue esta, señores, que me encuentro la imagen, de esta misma imagen, de fondo en la ceremonia, con un montón de velas, un montón de incienso, gente súper, bueno, espiritualmente súper avanzada, llevan muchísimos años caminando espiritual, me encuentro esta imagen. O sea, no había más que esta imagen, más los rituales y las velas y todo lo que hicieron allí, que fue hacer mandalas con flores, recreando la energía masculina, la energía femenina, cantar alabanzas, un lavancero mientras se tocaba las maracas y se cantaba, se lanzaba, luego. Y entonces fue que yo entré por la puerta grande. O sea, me pusieron, no sé el nombre porque son nombres que acabo de conocer, son conceptos, tocar la caracola y un poco el guardián de la ceremonia. Había 3 guardianes, ¿no? Para que todo está súper. Y entré, vamos, hicimos una ceremonia toda la noche. Y todos los pétalos que se ponían se ahumeaban con sahumerio, con copal. No sé cuántos pétalos se pondrían, estuvieron toda la noche haciendo mandalas, deshaciendo, cantando, bailando, danzando, tocando la caracola con la consciencia, luego cantando como ícaros es el avancero, esas cosas, mantras, ¿no? Toda la noche. Y luego al día siguiente, dormimos 2 horas y fuimos a una plaza de Arriondas a hacer las danzas concheras, que ya van pues con los valorios de los indios, con las plumas, tal, con unos trajes muy guapos, con las caracolas aquí, porque es lo que te une la tierra al danzar, las plumas que te unen al cielo y el corazón. O sea, es muy bonito. Tengo fotos, voy a enseñar también. Es una cosa que se hace 6 veces al año y es un poco para cerrar la herida. Es como que España le tiene que devolver lo que le robó a México, bueno, y a esos países, ¿no?, que colonizaron en aquella época, cuando la conquista, en forma de mantener la tradición y la cultura, ¿no?, de ellos, ¿no? Por ahí un poco el tema que conocí, que recitaba el Centro Mayán aquí en Gijón. Es de las personas que más tiempo lleva con los concheros haciendo estas danzas. Y me comentó precisamente lo de la imagen, porque yo pregunté: ¿de quién es esta imagen? Y me dijo: no, esta es de él y tal. Y yo, oye, esto es la de Jesús, tal. Y ella fue la que me comentó: dice, mira, esto es
la encarnación. Esto hubo tres encarnaciones en la Tierra de este ser. Porque yo, ojo, al principio pensé que esto era una copia, una reproducción de la sábana santa, que también las comparé y son muy parecidas. Pero claro, es la imagen de Jesús. Esta era, yo creo que es la encarnación del ser este que os voy a hablar, que tiene un nombre que ahora mismo no me acuerdo. No me acuerdo porque son conceptos que acabo de conocer. Entonces encarnó tres veces. Es un ser de amor puro, un ser de amor puro. Una de ellas encarnó en Jesús, en la figura de Jesús, el Cristo, que supongo que será esto. Y luego, bueno, las otras dos no recuerdo, esto se podría mirar, no se podría contar, pero una de ellas es Jesús. Entonces, lo que os digo, que esta foto coincide un poco también con la de la Sábana Santa, que también para mí está conectada con Asturias, que luego os comentaré si queréis. Porque no es una casualidad que el sudario, el Santo Sepulcro, está aquí en la Catedral de Oviedo. La Sábana Santa es en Turín, pero el sudario, el Santo Sudario, está en Oviedo. Y Pañolón. Efectivamente. Y que las reliquias también estuvieran por aquí. Efectivamente. Antes de su paso Oviedo, el señor Toledo. Y sabéis que Jesús hablaba mucho, yo soy el principio del fin, y es la bandera Astur, alfa y omega, el principio del fin. Y la cruz Astur, estampada en una bandera, une el cielo con la tierra y oriente con occidente. Que eso es lo que iban haciendo los lamas y todo. Porque lo que se trata es de ir a un nuevo ser humano, a ser todos uno, a religar todo, desde nuestros ancestros, todas las culturas antiguas, indígenas, todo aquello que nos robaron, todos esos secretos, esos legados que son verdaderas joyas que tiene el Vaticano, que queremos que suelte. Por eso hemos hecho una propuesta también para el Día del 2010, para salir y pedir que la era del fin de los secretos de Estado. Lo que pasa es que hay una polémica pues muy grande, porque bueno, hay muchos egos y mucho de todo. Pero, y luego hablan de abrir, bueno, hay gente que se le va mucho la pinza hablando de abrir portales interestelares, lo que hacía Lister Crowley y tal, bueno, ya sabéis. Y bueno, yo no me quiero meter ahora en el día de los 2010, porque todo, si sucede, tiene que, o sea, si está ahí, va a suceder, por decir. Y entonces, bueno, pues eso, un poquito conectar eso, Gijón, o sea, Asturias, perdón, con eso. La Santina también, que es la reina de la montaña. O sea, en Asturias, yo no sé qué pasa, pero bueno, sí lo sé, hay una energía muy especial. En Asturias, los lamas, la primera vez que vinieron en gira, yo he estado con ellos varias veces, hace unos años, dijeron que era muy parecido a Tíbet. Y Tíbet, sabéis que es la joya, es una de las sagas de la tierra, que además estuvo Jesús también. Porque luego hay otra historia de Jesús estuvo, ¿no? Eso no sé si lo se sabe, ¿no? De hecho, esta imagen es muy hindú. Jesucristo, el nazareno, le llamaban nazareno porque viene, el término viene de nariz recta. Si os fijáis, los judíos tienen la nariz aquí torcida. O sea, Jesucristo es de madre judía, no, de, perdón, de madre, sí, por parte de madre creo que es judío, pero por parte de padre no. O sea, quiero decir, él no es como un judío. Él tiene la nariz recta, es de tez clara. O sea, quiero decir que no sé, es un personaje totalmente atípico. ¿Consideras esta imagen a día de hoy milagrosa? Esas lágrimas que como un mensaje. Para mí es algo muy especial. Pero para mí, digamos que la imagen es como si digamos un vehículo, o sea, es un arquetipo. Yo creo que está conectado con la energía crística, la energía del Cristo cósmico, del Maestro, de Maitreya, que es la segunda venida del Cristo. Que no viene en forma de encarnación, sino viene en forma de energía, porque está en nuestro ADN. O sea, las 12 hebras de ADN, una es la semilla crística que tenemos. La 13ª es la que se va a formar ahora. Nosotros somos dioses creadores. Pero claro, tenemos parte de muchas energías, ¿no? Y una de ellas es la semilla crística. Creo que todo el mundo la tiene, la energía del amor y de la verdad. Cristo era amor y verdad. Y perdón. Y a opinión propia, ¿por qué crees que el hombre fue el Imperio Romano tan cruel con él? Porque si era amor puro, bueno, ¿por qué acabaron matando? Yo creo que los romanos un poquitín, yo creo que más bien fueron los judíos los que traicionaron a Jesús. Bueno, pues porque ya sabemos que a lo largo de la historia las verdades hay gente que no las soporta. O sea, Jesús fue un personaje para... Yo hablo del Jesús como hombre, yo no hablo como el Jesús como el Hijo de Dios. Porque todos somos hijos de Dios, eso para empezar. Lo que pasa es que él era un ser especial. Pero lo que digo, que alguien que se rebela contra el poder, ¿qué es lo que se rebela contra el poder cuando tú...